Esto se trata de fe, diga conmigo, esto se llama trata de fe. Todo aquello que le interese a usted más que la fe está fuera de base para su vida. Me diagnosticaron que tengo una enfermedad. Esto se llama, ¿y a ti qué te importa? Se va fe, 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 fe. Te quitaron el trabajo. Esto se llama ¿qué? Fe, fe, fe. Ah, así está serio el evangelio, ¿verdad? ¿Usted sabe que Dios solo le va a arreglar sus problemas a usted de acuerdo a su fe? Jeje. ¿Cómo la cosa? Pero yo oro. Sí, no se trata de si oro, es si tengo fe. Mire, ¿por qué los meto? ¿Por qué hice esta introducción? Porque nos vamos a ir a Lucas capítulo 8. En el momento que Jesús le dice a sus discípulos, ¿y a ti qué te importa? No sé cuántos nos hubieran. Mire, yo no sé si aquí habría alguien de los 12, porque a la larga solo los 12 se quedaron. Y todavía de los 12 había un incrédulo y otro traidor. ¿Ustedes sabían qué? 10. Pero viene el Señor Jesús y nos habla de un hecho, o aquí en Lucas, nos habla de un hecho. Recuerda que la semana pasada hablamos de que llega la familia del Señor Jesús. Pero ahora vamos a hablar de otras perspectivas de fe. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y se cesaron y se hizo ¿qué? Bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? O sea que a esta altura de los 12 todavía no están muy bien convertidos, ¿verdad? Porque muy fácil es vivir en la emoción del momento y caminar en las olas de lo notorio o de aquello que nos atrae. Pero cuando ya hablamos a entrarmos a las dimensiones de lo fuerte, de lo demandante, ahí es donde las cosas se tienen que tornar totalmente distintas o cambiar de dirección. ¿Por qué razón? ¿Sabía el Señor Jesús que se iba a levantar la tempestad? Sí. ¿Sabía el Señor Jesús que estos se iban a poner en esa conducta de esquizofrenia ante la adversidad? Sí. Viene el Señor después de estar en Capernaum, porque ahí lo encontramos en Capernaum la última vez. Recuerde que Capernaum era la sede donde Jesús hacía todos sus movimientos ministeriales. ¿Se recuerda por qué Capernaum era importante? Tenemos que entender que la fe uno tiene que ser estratégico. Jesús habitaba en Capernaum porque Capernaum era una ciudad donde había un camino que partía de Cesarea Marítima, que era un puerto muy importante en el entonces, y desde ahí se partía hasta todo lo que era Irán, Irak y todo lo que era esa parte del Medio Oriente. Entonces Capernaum es una ciudad muy importante, o fue una ciudad importante. Era como por decirle, era el camino real. Entonces el Señor sabía que a quien tocaba en Capernaum iba a llegar hasta Irán o Irak. Deja Capernaum y ahora dice, vamos a ir al otro lado de la ribera, o al otro lado de la costa. Y él sabía que iba para Gadara, que por cierto Gadara era una región no judía, aunque colinda, porque es el lago de Nazaret, colinda con Jordania hoy y es también parte de Israel. Y Gadara no era una sola ciudad, sino era una región donde había muchas ciudades, donde usted va a encontrar que muchas veces dice Decápolis, y Decápolis es la unión de 10 ciudades que eran importantes en el entonces.
No es una ciudad, sino que son 10 ciudades. Entonces el Señor se monta en la barca y le dice: pasemos del otro lado. Recuerde que todos ellos eran pescadores, excepto, bueno, Mateo, que era cobrador de impuestos, pero la mayor parte de ellos sabían manejar el tema dentro de la barca. Y le dice a sus discípulos: pasemos del otro lado y me voy a reposar un ratito, porque Jesús se cansaba. Para los creyentes que no nos gusta descansar, se da cuenta que creyentes que creemos que entre más activos estamos, más productibles somos. Si usted tiene esa conducta, déjeme decirle, está equivocado. Hasta el Señor Jesús descansaba. La gente de fe sabe descansar. Hello. La gente de fe sabe descansar. A mí me ha costado entender esto, ¿ok? Pero me he dado cuenta que una de las características de la gente de fe es que descansa. Porque mientras que yo duermo, Dios hace. Porque bienaventurado el pueblo que el Señor guarda su casa. Bienaventurado el pueblo que el Señor guarda la ciudad. Bienaventurado el pueblo que no sufrirá ni asalto, ni de ninguna desventura, porque el Señor es su Dios. ¿Esa es su fe? Entonces duerma tranquilo, a menos que el Espíritu Santo lo levante, de lo cual no duerma. Señor, ¿dónde está mi hijo? Pues donde quiera que esté, Dios va a estar con él. Ahí que se encargue Dios, ahí mire cómo sea. Si se encargó de usted, no se encargará de los suyos, ¿o no? Dígame, ¿cuántas veces usted estuvo en peligros, metidos en situaciones adversas, donde ni su madre ni su padre lo sabían y Dios lo guardó? ¿Por eso está hoy aquí? Entonces, ¿por qué no tenemos la misma confianza nosotros con los nuestros? Porque no hemos entendido que una de las características de la gente de fe es reposar, que Dios dijo y Dios hará. Cuando Dios lo haga, eso ya no es mi problema. Puede que el hijo suyo llegue a los 50 años y hasta allá se le despierte, y como dicen los mexicanos, le caiga el 20. Y hasta ahí comprenda que Dios lo ama y que Dios tiene un propósito. Pero eso no es su problema. Dios sabe el tiempo. El tiempo y las estaciones están en la sola soberanía de Dios, o la sola potestad de Dios. ¿Lo cree? ¿Cuántos creen en el Dios omnipotente? Entonces, ¿cuál es? ¿De qué está todo traumado? Así que casi le tiembla la mano, le tiembla la vida. Todo está preocupado. Hay gente que vive totalmente alterando su ser, su fe, su espíritu, su corazón, todo. Por una sencilla razón, porque se olvidaron que la Biblia dice que hay que aprender a reposar. Porque en reposo y en quietud os libraré, dice el Señor. Eso se lo dijo Dios a Israel. ¿Y qué sabe qué dijo Israel? No queremos. Inteligente, Dios le dijo: en reposo y en quietud yo los voy a liberar y les voy a dar la victoria. ¿Y qué hicieron ellos? Inteligentemente dijeron: no, no queremos, mejor hagámoslo a nuestra manera. Ellos parecían Frank Sinatra, y la iglesia de hoy también. ¿Sabe por qué Frank Sinatra? Porque Frank Sinatra tiene una canción que se llama I Did It My Way. La hice a mi manera. ¿Cómo está manejando usted su vida? ¿A su manera o a la de Dios? ¿Perdón? ¿Cómo? No sé, me dijo alguien. Ay, pero por no defínase, ¿ok? ¿Camina como Dios quiere o camina como usted quiere? Porque los resultados son a veces muy mediocres en nuestras vidas, porque nos caminamos de la manera que creemos, que consideramos y como pensamos. Pero aquí es: te subes a la barca y llévale para adelante, pues. ¿Te hubiera gustado irte en la barca y que Jesús te vaya a dormir? Y a qué os va a remar, porque la situación que es un poquito larga. Era bastante largo del punto de Capernaum hacia Gadara. Está bastante retirado. Fueron varias horas de que aquellos iban, porque no había motor de gasolina. Aquellos iban remando y aquí iba, de repente se levanta la tormenta. Bendito Dios cuando se te levanta la tormenta y Jesús no te responde. ¿Alguna vez se le ha levantado la tormenta y Dios no le responde? ¿Sí? Y llama a Juan, a Pedro y a Santiago y le anda pidiendo a Dios, que le ha dicho, y le preguntamos a los profetas: ¿le ha dicho Dios algo de mí? Y dice: no. ¿Sabe que hubo un tiempo en mi vida que Dios cayó, hizo un silencio increíble y no me decían pero nada? Y a veces salía a predicar y y ese era mi pensamiento. Le decía: Señor, creo que aquí va a ser mi milagro, tú me vas a hablar a mí, aquí. Predicaba, hacía todo lo que tenía que hacer, Dios hablaba mucho, pero a mí no me hablaba nada. Y la tormenta se puede levantar o se debe de levantar. Mira, te voy a decir una cosa: en tu vida la tormenta se tiene que levantar. Hello. Porque dice la Escritura que estos varones, o bien en este caso, el Señor Jesús,
Se lo lleva y le dice, vamos del otro lado. Y dice, empezaron a navegar. Se desencadenó la tormenta, la adversidad. Y aquí es donde los creyentes tenemos que tomar varias decisiones. Yo creo que primero empezaron a moverse en el afán de su conocimiento. Empezaron a ver cómo lidiaban la tormenta. Obviamente que lidiaron la tormenta. Ahora, yo no sé cómo el Señor puede reposar tanto que en medio de tal tormenta sigue durmiendo. ¿O no se lo ha preguntado usted? Porque esa broma era una tormenta, ¿ok? Ahí el agua estaba entrando y el Señor se le mojaba los pies, pero estaba quietecito, durmiendo tranquilo. Porque haciéndose el dormido no estaba, estaba dormido. Y aquellos hicieron todos los intentos. ¿Ha vivido usted la vida cuando usted hace todos los intentos y usted no sale del problema? ¿Cuántos? Dígame, ¿se ha dado cuenta que nunca el Señor va a operar antes de que usted no haga todos sus intentos? Porque como sabe que no tiene fe, o sabe que no tenemos fe, dice, hace todos los intentos. Ahí, métete, pues, va. No, que y me imagino que Pedro le dijo, pero muchachos, yo esta broma no es primera vez que me agarro una tormenta. Y le estaba dando, ¿eh? Pero entre más quería avanzar, más retrocedía. ¿Cuántas veces usted ha caminado queriendo avanzar y retroceder? Y usted sigue haciendo esfuerzo. Estoy en una crisis, voy a prestar dinero. Préseme dinero para ver cómo salgo. Ya se metió a otro problema. Porque la mayor parte de gente creemos que cuando tenemos un problema económico hay que prestar dinero. Y me voy al banco y le digo, y especialistas son, no sé si se han dado cuenta, que cuando uno está en la peor de las situaciones le llega una tarjeta, usted fue aprobado. ¿A cuándo le ha llegado eso? Y uno dice, ¡ay, qué bendición! No, se metió en otro problema. Y le llegan, no voy a decir el nombre de las compañías porque usted las conoce, llegan ahí, le llegó y le dice, mire, usted fue preaprobado, solo llámenos y usted va a tener 5,000 en la mano. Y uno dice, esta es la respuesta divina. ¿Alguna vez se ha cometido ese error? Levante la mano, yo lo hice alguna vez. Yo lo hice. ¿Salió del problema? No, mire, yo me recuerdo cuando no tenía fe y ya le servía al Señor. Porque le tengo que confesar que yo le serví al Señor por mucho tiempo y sin fe. ¿Ah, uno le puede servir al Señor y sin fe? Sí. Yo me recuerdo cuando nuestros hijos no tenían, recién llegados, nos apareció un día de esa gente que aparece, tengo una sonrisa linda enfrente de la tienda Sears. Muy buenas tardes, señor. Qué bueno conocerle. Sabe que hoy estamos otorgando una tarjeta de crédito que ya está casi aprobada para usted. Y nosotros digamos, ah, okay. Porque lo hacen sentir a uno como muy especial, ¿verdad? ¿Alguna vez lo han hecho sentir a usted especial para meterle en un problema? Ese es el momento. Entonces vengo y me dice, hicimos la aplicación y mi hermano y ¡puc! Nos llegó la tarjeta. ¡Oh! Empezamos. No había zapatos para los niños. Había que, ahí estaba la tarjetita. No había ropa, había que la tarjetita y metíamos la tarjetita por todos lados. Y nosotros recontentos, bendice. El asunto es de que allá por no sé cuántos años, creo que llegamos como a $4,000 la broma. Y mire, y pagábamos y nunca salíamos. Y pagábamos y nunca salíamos. Porque mientras que usted quiera seguir haciendo gimnasia económica, usted nunca saldrá de su problema. Entonces, sí, mire, ¿cuántos años pasamos? Tal vez como 10 años pasamos tratando de pagar la ingrata tarjeta. Bueno, los intereses estaban como, en aquel entonces creo que estaba como al 28%. Y nosotros creyendo que era bendición. Y por ahí nos apareció los de otra tienda. Y uno y lo mismo cuento, mire usted qué bueno verlo aquí, ya aplique. Y otra aplicada, ¿no? Y otra arruinada de vida. Porque cada vez que usted quiera arreglar su vida, como yo la quise arreglar en muchas ocasiones, solo se va a meter a problemas. Mire la cara que está la pasó ahí. Se te nota que te metiste ya alguna vez, díganle. Es que se te nota, ¿no? Entonces, óigalo bien, entonces, aquellos empezaron a remar y trataron de hacer todo lo habido y por haber por tal de salir del asunto.
Juan le decía a Pedro: Pedro, vámonos a la orilla, estamos cerca de la orilla. No, pero Jesús dijo que íbamos para Gadara. Pero vamos a la orilla, esta broma está muy... Porque siempre va a haber alguien que te quiera sacar del problema. En la forma más sencilla, pero no la que te va a producir fe. Entonces viene y dijeron aquellos: se acabó el problema. Ese es el lindo cuando llegamos todos los creyentes y un día decimos: Señor, me doy por vencido. No sé si usted ya se dio por vencido, porque si no se ha dado por vencido, téngalo por seguro que va a llegar ese día. Vas a llegar a ese día. Si sos tan testarudo como yo lo era, te va a durar unos cuantos años. Si sos más testarudo que yo, te va a durar toda la vida. Porque yo conozco gente que toda la vida le ha ido igual. Testarudos. Entonces aquellos de testarudos estaban saliendo, pero de repente se le apareció alguien, no sé quién fue el que dijo: hey, despertemos a Jesús. Porque al final el que nos montó en la barca es él. Yo me imagino que, recuerde que la gente que sabe navegar, que conoce de mar, que conoce de la pesca, haber dicho: va a haber tormenta. Le aseguro que más de alguno dijo: va a haber tormenta. Y Jesús dijo: pero de todo modo nos damos. Entonces ahí es donde empezamos a utilizar lo que quiero llevarle a lo que le dije anteriormente. No importa lo que a usted le esté sucediendo, a Jesús no le importa eso. Lo que a Jesús le importa es fe, fe y fe. Entonces van y mueven al Señor y le dicen: Maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Y todavía, yo se hago cuenta que, yo no sé, creo que más de alguna vez en mi vida lo he hecho. Hace años ya no lo hago, pero alguna vez lo hice. De la gente que es malcriada, que todavía dice: pero yo le dije a Dios y Él me tiene que responder. Y Dios no te va a responder, porque Dios no responde malcriados. Hello. Dios no responde malcriados. Dios responde oraciones de fe y gente que tiene fe. Y alguien dice: yo le he dicho a Dios y no me muevo hasta que Dios... Ah, bueno, moriste entonces. Te vas a morir, porque al final para Dios que te mueras no es un problema. El problema es para tu familia que se queda pagando el entierro. Pero para Jesús no es un problema. ¿O no es cierto, mi amor? Mire, no se muera sin no dejarle a la familia por lo menos algo que pagado. Y a nosotros un tamal para que comamos ese día. Por lo menos un tamal, porque no va a ir uno a esos funerales, hermano, que un café le dan a uno. Nah. Y téngalo por seguro que yo me voy a reír, porque me tengo una gracia para irme a reír a los funerales. Yo no puedo estar en funerales, hermano. De verdad, me da por reírme. No sé, no voy. Se muere mi hermana y fui de esas cosas de Dios. Llego el día que nos habían invitado y el día antes muere mi hermana, llego todavía a su funeral. Y yo, hermano, es que no me podía estar. Primero porque conté a todos mis amigos de infancia. Había que platicar con todos. ¿Qué tal? Ya y contándonos las historias. Y óigame, entre que entré y llegué a donde estaba el ataúd, me tomó como unas 2 horas y media tal vez. Y cualquiera diría: pero qué irrespetuoso. No, es que encontré a todos mis amigos. Mi hermana ya sé dónde está, en el cielo. Así que, ¿qué le podemos hacer? Si era creyente y se fue para el cielo, ¿verdad? Ni modo que le iba a decir hola. No, le iba a decir hola. Ya te fuiste para el cielo, hermano. ¿Qué podemos hacer? Disfrutarlo. Lo único bueno es que ahí hacían sandwichito y dan tamalito y dan café, hermano, hasta chocolate caliente le dan a uno. Mira qué bueno es allá. Pero bueno, no es el tema. Entonces viene y el Señor, hablamos de la fe, y despiertan al Señor y dicen, mire lo que le dice, ¿dónde está el capítulo 8? Se levantan y peligraban, realmente estaban en un peligro fuerte, verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, porque estaba dormido. Recuérdese, Dios nunca se va a incomodar por tu incomodidad. Porque hay algunos que han hecho a Dios desde una perspectiva muy errónea. Pobre hombre, Dios ha de estar llorando. Dios está llorando por nadie. Dios está buscando fe. Tanto así que en una ocasión
Viene Felipe y le dice: maestro, aquí hay como hay mucha gente y 200 denarios no les pueden dar, no podríamos comprarle para todos ellos. Y Jesús, ¿qué le responde? Denle ustedes de comer, porque siempre, óigalo bien, en esta tierra la iglesia es la responsable de hacer y de suplir lo que a otros les falta. Póngale atención, y chicos, que ustedes están jóvenes, frescos en este tema. Venimos de una cultura que cada vez que necesitamos algo, buscamos que el mundo nos dé y le damos la mano. Pero de acuerdo a la mentalidad de Dios, es: tienen hambre, denle ustedes de comer. Tienen sed, denle ustedes de beber. Tienen necesidades, hagan ustedes algo. ¿Por qué? Porque Dios busca fe en ti por causa de que si tienes fe, Dios hará a través de ti que supla las necesidades de otros. Segundo Corintios capítulo 9 lo dice también. Entonces los discípulos despiertan al Señor y Jesús simplemente, así tranquilo, dice que reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Así era, haber sido algo sorprendente estar en ese momento. Y aquellos se quedaron más asustados. Pero Jesús les dice: ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Es que, maestro, yo sentí que me moría. ¿Dónde está tu fe? ¿Ha visto la gente que siempre anda diciendo que se muere? Es que yo preferiría morirme. Ay, Dios mío. Hay gente que vive así. Hay gente que su entorno lo vive en sus emociones. ¿Y las emociones son obra del espíritu o obra de la carne? Hace. Chicos, aprendan. Las emociones son emociones de la carne. Yo siento. Sí, lo sientes porque está el calor cerca. Pero no digas que Dios te lo está revelando. Hay personas que vienen y me dicen: ya vio lo que dicen los noticieros, ¿qué va a pasar esto? Mire, deje de estar oyendo esas tonteras. ¿Qué fue lo que Dios dijo esta mañana? A mí, ciertamente la iglesia le debe de importar poco lo que las noticias digan. Porque la Biblia dice en Isaías: antes que suceda yo se lo voy a decir a ustedes. Los que están en el secreto con Dios, antes que suceda va a acontecer. Pero algunos están viendo todas las noticias para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo va a suceder. Y entonces, de acuerdo a lo que dicen las noticias, empezamos a buscar en la Biblia para ver qué es lo que Dios dice. Ese tipo de actitudes son fe muerta. Porque las noticias siempre es una noticia ya muerta. ¿O no es cierto que las noticias, todo lo que dicen ya está muerto? ¿Por qué es así? ¿Por qué razón? Porque cuando lo anuncian, porque ya sucedió, eso no es noticia. El evangelio es noticia, porque el evangelio es la buena nueva de Dios para la vida del hombre. Es que yo vi en X cadena, no voy a mencionar porque no es mi punto mencionar ningún. Yo vi que ya vio lo que pasa, que dije, y están todos, vamos a interceder. No, usted no puede interceder por lo que las noticias dicen, ¿o no? No. Usted estuvo en la presencia de Dios y en la presencia de Dios, Dios le dijo: ora por fulano y tal. Entonces voy a orar por eso. No porque el noticiero lo dice. Porque empezamos y tenemos que tener mucho cuidado porque la fe no obra en las emociones. Es que a mí me da lástima, la emoción de la lástima. Me da lástima y por eso no lo hago. Pues morite, pero no digas, no eches la culpa a Dios. Que las cosas no sucedan porque lo que tú has antepuesto es tu lástima. Así es sencillo. Me estoy muriendo. ¿Por qué te estás muriendo? Porque mi marido no me quiere. ¿Y qué te importa que tu marido no te quiera? ¿Esa emoción te va a matar? Si la Biblia dice, si Dios lo puso hasta el punto más alto y dice: si tu padre y tu madre no te aman, con todo yo te voy a recoger y yo te voy a amar a ti, hombre. No te preocupes, güey. Adíganme por lo menos, ¿eh?
No, es que mis emociones. ¿Qué tus emociones? La gente de fe, las emociones las tienen gobernadas por el Espíritu Santo. Hello. ¿Por qué? Porque es de la gente de fe. Imagínense, aquello estaba reventando y despertaron al maestro. Y el Señor se le dice: ¿y qué le pasó a ustedes? ¿Cuál es el problema? Pero usted no, tu maestro, ¿no te das cuenta de qué? Que las olas están casi de 3 metros. ¿Y cuál es el problema? Cada vez, y le voy a decir una cosa, yo no sé qué le está pasando a la iglesia últimamente, pero yo continuamente estoy oyendo a la gente con sus emociones. ¿Pero qué le pasa? Eso no es fe. Que el corazón me está palpitando. ¿Pero por qué? Porque tiene un problema que usted no tiene capacidad de arreglar y no ha confiado que el único que se lo puede arreglar es Dios, porque el corazón le está temblando así. ¿O no es cierto? Emociones, diga conmigo: emociones. Y cada vez que las emociones se manifiestan, el asunto es que Dios te va a decir: ¿y qué te importa? Aquellos se quedaron viendo: levantémoslo. Jesús reprende y les pregunta: ¿y dónde está vuestra fe? Carlos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de cada uno de nosotros? Como me dijo el otro día alguien, es que mire, hay gente que es fantástica, como dicen. Le digo: ¿y cuándo se va a casar usted? Cuando Dios me provea. Eso es irresponsabilidad. ¿Usted sabe que eso es una mentira de la gente? Cuando Dios me provea, cuando Dios diga, cuando... Eso es irresponsabilidad. ¿O no? Cada vez que uno habla así es irresponsabilidad. Porque cuando no suceden las cosas es culpa de Dios. Ah, ¿cómo no? Y Dios le pregunta: ¿es tu falta de fe? Porque a aquello le echaron la culpa al Señor. Le dijeron: es culpa tuya, porque tú nos sacaste de Capernaum, te dijimos que iba a haber una tormenta y tú no metiste en eso, y todavía ya te das el lujo de acostarte y dormirte. No creas que no se lo dijeron, aquello se lo dijeron. ¿Haciendo qué? Tomando o dándole la responsabilidad al Señor de sus decisiones. Una iglesia de fe, un creyente de fe, no le anda dando a Dios la responsabilidad de. Porque la gente de fe ora y Dios le responde. Hello. ¿Cómo? Ora y Dios le responde. ¿O no es cierto? Dios te abre las puertas. Voy a ver. Un día me voy a casar. No, no es un día. ¿Cuándo tú lo quieres? Así le dije el otro día a alguien. Que hace como 10 años Dios le dijo: te tienes que casar. 10 años después no se ha casado porque está esperando en Dios. ¿Usted puede creer que eso es lógico? ¿Eso no es lógico? Cuando Dios me traiga. Pero no tienes ojos. Porque yo me encuentro con la escritura, con la practicidad del evangelio, en la cual un hombre va y, o Abraham le dice a su siervo: mira, ándate a la casa de mi padre o de mis parientes, y allá le vas a traer una mujer a mi hijo. Aquel se viene en los camellos y le dice: Señor Dios de mi padre, me llamo Abraham, me mandaron a traer una mujer, y yo solo te pido que la primera que abecete, la que me dé el agua y haga esto, entonces estáis. Yo le aseguro que si fuéramos la iglesia, si esto hubiera sido nosotros, hubiéramos estado en ese asunto, nos sucede lo que hemos pedido y todavía nos hincamos: Señor, ¿es esta? Porque así somos de inteligentes. Todavía nos hincamos: Señor, ¿será que es esta? ¿Será que es tu voluntad? Y no, otros 3 días de ayuno para ver si Dios dice que es esta. Oh, aquel cuando vio que declaró la palabra, Dios la responde, ¿qué hizo? Le digo: ¿dónde vives y quiénes son tus padres? Allá vivo y allá son mis padres. Llegó con los padres de la joven y le dijo: yo vengo a traer a esta joven.
agresivo el tipo, ¿eh? Pero los hijos del reino, ay Dios mío, ¿será o no será? No, no moleste. Miren qué interesante, llegan y este hombre, el siervo, toma a la joven, le dice a los dueños, a los padres, aquí mi amo le mandó un par de camellos llenos de bendiciones, ¿verdad? Ahí está, pero yo me llevo a la joven. Y trataron de hacerle la vuelta para que ¿cómo se llama? La chica no se fuera. Y de todo modo le dice, me la llevo. Ahora, encontremos a Isaac. Mire qué fe. Esto se llama fe. Diga conmigo, fe. El Isaac estaba por allá, llorando que la madre se le había muerto. Él tenía razón, se le había muerto la madre. Y de repente dice que vio unos camellos, vio al siervo y la vio a la chica. ¿Qué pensó él? Se fue a orar. ¿Qué fue lo que se fue a orar? No, la vio. Ella también tenía fe. Dice que cuando nomás lo vio, dice que se tapó el rostro. Cultura del entonces. Y le dijo al siervo, ¿y ese quién es? Tu marido, le dijo. Dijo, esta noche va, I feel good. Claro. Isaac, que había aprendido de su padre Abraham, que todo lo que tú le creas a Dios, Dios te lo va a dar. Perdón, todo lo que Dios te dio. La vio y dijo, se me acabaron la tristeza. Y dice que la tomó, la llevó a la tienda y se consoló. Pero no se puso a orar, no se puso a ayunar. No estoy diciendo que no ore y que no ayune, pero si usted ya oró, créale a Dios. ¿O no? No, que volvemos a... Porque, mire, nosotros no estamos en el tiempo... Y recuerde, todas las experiencias de los del libro de los jueces, todas las experiencias del libro de los jueces, como el de Gedeón poniendo el paño para que Dios lo mojara una noche y a la otra noche solo mojara la tierra y no mojara el paño, todas esas manifestaciones no son manifestaciones de fe, sino de un pueblo que estaba hundido en la incredulidad y tuvieron que usar esos métodos por causa del nivel de incredulidad que tenía. Pero nosotros estamos en el reino. Entonces, en el reino, Jesús le pregunta, ¿y dónde está su fe? Señor, es que estoy orando aquí, estoy vigilando porque a mi hijo no le pase nada malo. ¿Y dónde está tu fe? Anda, dormite. Agarra el salmo que lo dice. En balde es que alguien vele si el omnipotente no guarda la ciudad. Ajá. Y la Biblia dice, y Dios a su amado le dará el sueño. Ya le dije, yo pasé por toda esa escuela de incredulidad, pero me cansé de andar de incrédulo. Hello. Toda emoción va a matar su fe. Yo siento que Carlos me está viendo mal. Ya te mató la fe. Tal vez el otro te está viendo porque el Espíritu Santo te le está diciendo, dale hoy $500. Y vos lo estás viendo mal. De verdad, yo he visto gente que así es. Tal vez el otro está así como pensando, y te lo tengo que dar, Señor. Sí, le está diciendo el Espíritu Santo, se lo tienes que dar. Sí, se lo tienes que dar, Señor. Y tú le ves que está así como que no quiere verte bien, ¿verdad? Y dice, no, yo siento que me está viendo mal. Algún problema tiene. Porque la gente es receptora en su carne, no en su espíritu. Porque uno nunca sabe lo que está pasando, o bien. No, yo no sé. Pero la... ¿Cómo se le llama eso? Hay una palabra, que es algo muy almático. El alma tiene la capacidad de percibir y analizar, pero eso no se llama fe. Yo siento que el apóstol a mí me lo está tirando. No, no te lo estoy tirando, se lo estoy diciendo a todos. Entonces, tiene que llegar un momento en que nuestras emociones, diga conmigo, mis emociones, a Dios no le importa.
¿Se puede imaginar a Dios llorando por José? Lo metieron en el hoyo. El niño era un chico con una promesa y lo metieron a un hoyo, a una cisterna. Y después de una cisterna lo vendieron de esclavo. Y el Señor, ay, pobrecito, el Josecito, se embolecito, mira el Josecito. Lo vendieron de esclavo y ahora lo metieron a la cárcel porque lo acusaron. ¿Sabía Dios que lo iban a acusar? Sí. ¿Sabía Dios que iba a estar en la cárcel? Sí. Pero en todo lugar donde estuvo, el hombre se sostuvo por fe y no vio las circunstancias, sino se tomó de la fe. Sus emociones van a matar, nuestras emociones van a matar tu fe, mi amado. Y no digo que todo la tenemos. Yo no creo que hay días que estas emociones se me ponen mera locas. Hay días que la mente me juega sucio. ¿O no le juega a usted sucio a la mente? ¿Qué piensa que empiezo a ver jirafas en medio de la ciudad? ¿O no ha visto? ¿Nunca usted ha visto jirafas en medio de la ciudad? Yo sí. Me levanto y de repente un pensamiento, va a haber una crisis. Y eso me pasó el año pasado. A ver, yo empecé, Señor, y si hay una crisis, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Y empecé un trauma de emociones. ¿Le ha pasado a usted eso? Es de su carne, eso no es el Espíritu Santo, ¿ok? Y deje de andar ayunando motivado por su carne, ayune por el Espíritu. Porque algunos motivados empiezan, ay, sí, Señor, te estoy pidiendo que la crisis tú me libres. Si Dios no te dijo que va a haber crisis para ti, mira qué inteligente, y estás metido orando por cosas que Dios no dice nada. Y después de varios días el Señor, ya todo traumado, ¿eh? Me duró un par de días, ¿eh? Y andaba con la mente toda arruinada. De repente el Señor me dijo, ¿y qué andas pensando? Y ya le conté, yo, mira, pero ¿quién te dijo eso a ti? Ah, pues no sé, me dijo. ¿Acaso no te he dicho yo que al justo le irá bien todo? ¿Acaso no te he dicho yo que en tiempo de crisis yo soy tu proveedor? ¿Acaso? Y me empezó el Señor, agarrar pura bibliazo, hermano. Parecía mi maestra de tercer año de primaria que con una regla me da un par de... A pura Biblia me estaba agarrando el Señor. Y se me quitó el trauma. Me di cuenta que eran mis emociones. Locas emociones. Y mientras que usted vive en sus locas emociones, lo siento, no va a poder caminar en fe. Sus emociones siempre nos van a llevar a la promesa de la Escritura. ¿Saben que Dios dijo que hay una promesa a los que viven sus emociones? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la recompensa de las emociones? Porque el que vive por el Espíritu, vivirá. Y el que vive por su carne, morirá. Todas las emociones que nosotros las tenemos, es que son mías, es que no, cuídenmelas si son mías, no me las traten tan mal. Te van a matar. Y Jesús se levantó de la barca y le dice, hey, ¿dónde está su fe? Y aquellos se quedaron pasmados, ¿no? Porque muchas veces pretendemos creer que Dios se va a sentar con nosotros y nos va a decir, yo sé cuánto sufres. No te preocupes, yo también pasé por ahí. Yo sé que es difícil. Y Jesús llorando con nosotros, no. A mí me gusta la escena, y quisiera que juntos veamos la escena de Elías en la cueva. ¿Tenía razón Elías para estar metido en la cueva? Claro, esa vieja de la Jezabel era mala, ¿eh? Esa sí mataba a quien se pusiera. Y estaba metido allá, pero con un pánico. El pánico, el desánimo, la depresión, todo se le había metido al Elías por la carne. El mismo hombre que ahora, días, años antes, 3 años y medio atrás, había dicho, solo habrá lluvia por mi palabra, porque yo estoy en la presencia de Dios. Y si era cierto. Pero no sé dónde se descuidó don Elías. Y ese día no estaba en la presencia de Dios, sino que estaba en la pura presencia de su carnita, ¿qué? Sus emociones. Entonces viene y está metido en la cueva, y en la cueva Dios se le aparece y dice, ¿qué haces, Elías? Aquí, le dijo. Me andan buscando para matarme. Era todo un paladín el tipo, ¿qué? Me andan buscar para matarme y solo yo he quedado.
¿Cuántas veces hemos pensado cosas como esas? Y Dios le dice: primeramente no seas mentiroso, le dijo, porque no solo tú has quedado, yo me he reservado 7000 rodillas que no han doblado, no se han doblado ante Baal. No seas mentiroso. ¿Cuántas veces usted le ha dado ese síndrome que solo usted es el único? Dígale la mano, dale la mano. Ahí está. Puro mentiroso. Solo yo, Señor, tú sabes que yo guardo un vivo celo por el Señor. Mentiras. ¿Acaso Dios es tan pobre para tener solo un ingrato en esta tierra que le crea? Sí. No, mentira. Cuando usted siente, cuando le agarren esos síntomas, sépalo. Usted se está mintiendo. Y Dios le dice, Elías, le dijo. Primeramente no eres el único de siete que ha quedado en Israel. 7000 me he guardado. Y 7000 que no están en una congregación, están por toda la nación y están clamando. Así que déjate de esos tus pánicos, ¿ok? Y el otro estaba, y ayunando, porque ahí, mire, si usted ayuna por sus pánicos, comida le va a dar Dios, no lo va a sacar de eso. A mí me da risa que el Señor, aquel estaba ayunando, porque Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me saques de esto. Pero era su carne. Porque hay que tener cuidado de ayunar por tu carne o en tu carne y de ayunar en el Espíritu. Y creo que muchos ayunos son pura carne, motivados por las emociones del día. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Le digo, pues yo solo yo he quedado. ¿Y qué estás metido aquí? Pues aquí ayunando. Le digo, mira, ya mandé que te traigan una torta y comé. Déjate de estar ayunando por esas cosas. Porque no se debe ayunar por la motivación de tu carne, aunque pareciera justo. Hello. Por eso es que no vemos resultados. ¿Por qué está ayudando? Porque estoy pidiéndole a Dios que saque a mi hijo. Y Dios te dice, ¿y aquí a ti quién te dijo? Pero por el Espíritu usted ayuna y milagros se van a empezar a dar así, uno tras otro, porque lo está haciendo en el Espíritu, no en la motivación de su carne. Así me dijo el otro día, óigame, me dice, me voy a meter un día, un ayuno de 7 días, quiero que me acompañe. No, aguánteselo a usted, le dije. Yo no, le digo, a mí Dios no me ha dicho que aguante eso. Sí, porque hay gente que le anda, véngase conmigo juntos, y ahí van los otros bandidos vivos a meterse en ayuno con nosotros. No, hombre, ¿qué va a estar metido usted en ayuno de la carne de la gente? Hay ayuno de carne. Pues al día le dijeron, mira, déjate de cuento, deja de estar ayunando, porque no te puedo responder por la motivación de tu carne. Aquí te mandé, ya tienes una torta, se la trajeron, comió de los ricos y empezó. Le dijo, y ahora empieza a caminar, porque no es tiempo para estar llorando. Dios nunca te va a dejar metido o te va a permitir que te quedes en la cueva de tus dolores. Jamás. Porque ese no es el lugar tuyo. Tu lugar es el lugar secreto con Dios, donde Dios te responderá, donde Dios oirá tu fe, tu oración de fe, y donde Dios te abrirá los cielos, te abrirá la bendición, te dará todo lo que tú necesitas. Pero en el lugar, en la cueva de la depresión, de la ruina, de la miseria, no es tu lugar, mi hermano. Eso es lugar de muerte. Gracias por el amén, casi me caigo del... Ahora viene... Y algunos ya sé que están en su filosofía religiosa. Sí, pero es que uno tiene que ayunar. Yo no estoy diciendo que no ayune, pero ayune por el Espíritu y en el Espíritu. ¿Aló? Amigo, el Señor me dice, ora por esa persona, oro. Otra vez me dice, ni ores, espérate que no ha llegado su hora para que ores. Porque no ha llegado, a muchos no les ha llegado la hora, que todavía la tormenta se les suba un poquito más, porque todavía creen que son autosuficientes. Y hasta que usted no sepa que usted no es autosuficiente, que el único todopoderoso es Él, ahí es donde Dios va a empezar a obrar. Mire, terceremos, porque si no, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Sépalo, el Cristo nuestro sabe la tormenta donde va a estar usted. Pero lo único que Jesús anda buscando en tu tormenta es tu fe. Él no anda buscando avergonzarte. Él no anda buscando para decir, sí, te das cuenta que es un carnudo. No, no.
Lo único que Dios anda buscando es tu fe. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? No, es que usted sabe que... No, mire, deja de estar justificando lo que es, lo que no es fe. Porque la fe produce, la fe da testimonio rápido, la fe se manifiesta con gloria, la fe te lleva a unas dimensiones increíbles. Porque Dios no puede detenerse cuando hay un creyente que le habla con fe. Y usted dirá, ¿y a usted no le pasan problemas? Ah, claro que sí, me pasa un montón de problemas. Yo ya se lo dije, yo tengo también mis momentos de locura espiritual, pero Dios me vuelve al principio a vivir por su palabra y me dice, quiero fe. ¿Cuánto? Quiero fe. Por eso que cuando la gente me dice, es que quiero poner una empresa, pero me cuesta como $200,000. Cuando tenga los $200,000 la pongo. No, yo no pongo los 200. Yo no voy a contar con ponerla primero, buscar los $200,000 para poner la empresa. Voy a poner la empresa y voy a empezar a caminar. Porque Dios me dijo, camina y yo te lo voy a dar. Punto. ¿Cómo te lo va a dar? Eso es problema de Dios. Él es mi proveedor y Él me lo va a dar. Ajá. Porque yo quisiera, ¿cuánto le gustaría que Dios ya a esta altura le hubiera dicho, hijo, aquí hay un cheque en blanco, ponle el precio, échatela para adelante? Ah, esa fe, ¿quién no? Eso sería lo más maravilloso. Uy, gracias Señor, gloria al Señor. Estaba hablando un predicador que se llama Kenneth Copeland, un hombre de fe tremenda, un hombre que habla de fe, y de repente entra en un socavón y le llega la factura $10 millones de deuda por su ministerio. No estoy hablando de 50 pesos, 10 millones, porque tiene satélites, tiene un montón de cosas que pagar. Y le fue, dice que agarró, que la esposa trabaja con él y le dijo, fulana, gloria, le dijo. ¿Y qué pasó con esta factura? Pues no hay dinero, le dijo ella. Y aquel dice que se le impuso. Usted sabe que cuando uno le... Si uno a veces con 300 pesos ya se le está cayendo el... Se le baja la presión a uno. Ahora con 10 millones, con 10 millones ya se siente que se está... Voy a hacer bancarrota, dice alguien. No. Y él estaba, Señor, ¿y qué hago? Pero mira, y de repente el Señor le dijo, ¿y cuál es el problema? Le dijo, 10 millones. 10 millones es un problema para ti. Y le dijo, es cierto, para ti no es un problema. A los días salió a su programa de televisión y declaró y dijo, necesito $10 millones para terminar este mes. Y le empezaron a llegar los cheques. Cheque tras cheque. Y se le juntaron los 10 millones. Pero si él se hubiera puesto en las emociones de su carne, todavía tendría la deuda. Pero como se cambió de switch y se puso en el poder de su espíritu y del Espíritu Santo y en el poder de la palabra, y dijo, ¿dónde está mi fe? Y con esto cierro. Si tú tienes fe, ¿a quién le vas a hablar? ¿A quién le vas a hablar si tienes fe? ¿A Jesús o a la tempestad? Vamos a ver. Si tienes fe, ¿a quién le vas a hablar? ¿A Jesús o a la tempestad? Aquellos le hablaron a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿y dónde está vuestra fe? Fe. Si vas a ejercitar tu fe, deja de hablarle a Dios cuando le tienes que hablar a la tormenta. ¿A quién le tienes que hablar? A la tormenta. ¿Y por qué no le tengo que orar a Dios cuando estoy en la tormenta? Porque para eso tuviste que haber tenido una vida de oración previa.
Porque tú no oras cuando estás en el problema. Cuando estás en el problema, manifiestas tu fe. Otro nivel, ¿eh? Aquellos aprendieron y dijeron: esto está glorioso. Deja de estar despertando a Jesús. Empiézale a hablarle a tu tormenta. Y dile: en el nombre de Jesús. Y se va a parar. No sé si esto lo oyó, lo he contado algunas veces. Estábamos en Nápoles, Italia, en un lugar que se llama Lioni. Estábamos predicando y ahí hay una quebrada o un barranco. Y estábamos hablando, y yo me puse así de muy buen predicador a hablar que Dios tiene poder. Y estamos en eso, cuando de repente se deja venir una ráfaga de viento sobre la quebrada. El toldo donde estábamos empieza a mover, la Biblia se me corría. Y le digo a mi amigo Marcelo, le digo: ¿qué hacemos? Le digo: vámonos para adentro, porque aquí no se puede estar. Bien inteligente yo, ¿eh? Pues ni modo, si allá adentro hay una sala y aquí hay viento, me dijo: hagámonos la pacífica. Y estoy hablando con, porque aquellos, los italianos, que habían como unos 250 muchachos, andaban viendo qué hacían con su Biblia y toda la cuestión, y el pelo se le movía. Y que a un italiano se le mueve el pelo, olvídese, eso es peligro, ¿eh? No, de verdad, me sorprendió. Ustedes saben que fuimos el primer camping que estuve con ellos, 6 días, y se cambiaban mañana, tarde y noche, los 6 días que estuvimos en el camping. Y no era solo, no, eran zapatos, ropa, pero es que yo no sé dónde llevaban tanta ropa, pero toditos. Entonces el pelo movido de esos italianos, había que, olvídese, no era permitido. Y yo estoy que ya estoy agarrando mi Biblia porque hay que buscar lo práctico. Y el Espíritu Santo me dice: ¿y de qué estás hablando tú? Pues que tú tienes poder, pues ordénale al viento que se detenga, me dijo. Y yo, usted sabe que cuando Dios lo mete a uno de esos retos, usted está, o es Dios o es mi carne, ¿ok? Y por lo general uno dice: es mi carne, mejor vámonos para adentro. ¿O no es cierto? Entonces le digo a mi amigo Marcelo, le digo: vamos a decirles que se pongan todos de pie y le vamos a ordenar a ese viento que se detiene. Y yo estaba, yo digo: Dios por dentro, Señor, que funcione, ¿okay? Que funcione, Señor. Pues ni modo. Y yo le digo: todos, ustedes van a repetir después de mí: en el nombre de Jesús, viento, detente. A la tercera, el viento hace y se detuvo. De ahí en adelante, todos los cultos fue de manifestaciones de gloria, de milagros. ¿Por qué? Porque habíamos entrado en la fe de la declaración que en el nombre de Jesús tú tienes la autoridad. ¿Qué estás haciendo? Me imagino esos hombres que están en un problema. Mira, ponete a ayunar para que Dios nos... ¡Ay, Dios mío! Yo a mi mujer nunca le he dicho: ponete a orar porque tengo un problema. Y no es cuestión de arrogancia, es que conozco a Dios. Y Él y yo ya somos suficientes, ¿o no? ¿O no? Dígame si no. Él y yo ya somos suficientes. ¿A quién le va a hablar? ¿A su tormenta o a Jesús? ¿A quién le va a hablar? ¿A sus problemas o a Jesús? Deje de estarle hablando deje de hablarle a Jesús. Yo he dicho, yo he visto, no sé si usted lo comprende conmigo, pero, o lo ve como yo lo veo. Pero es maravilloso. La Biblia dice: deleítate en el Señor y Él concederá todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Deleítate. Estás en medio de la prueba y estoy: Padre, yo te alabo y te bendigo, tú eres lo más lindo. Pero pongámonos a interceder porque el diablo viene. Que a mí que me importa que el diablo venga, Señor, yo te doy la gloria, porque cuando Jesús está presente, el diablo no se acerca. Bueno, es cierto. Pero hay gente que le gusta para todo andar echando fuera demonios. Sí, que los demonios que nos vamos a poner y que los vamos a reprender. Mire, déjese de tanta payasada. Déjese de tanta payasada. Jesús llegaba a un lugar y: ¿dónde están los demonios? ¡Fuera ya! Y Dios, que no se iba.
Y nosotros en esta generación vienen los demonios. Ay, vamos, nos vamos a ir a meter, nos vamos a ir a meter porque nos vamos a guardar, vamos a ir a ayunar, vamos a pedir. No, deleítate en el Señor. Aprende a vivir en las dimensiones de la presencia del Omnipotente, porque yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacerle vivificar al su espíritu. Tú lo que necesitas es estar en su presencia, para que cuando salgas a lo público, pa, 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 sos un D'Artagnan peleando. ¿Sabes quién es D'Artagnan, va? El de los tres mosqueteros, ese, ¿verdad? Por si ustedes no saben eso, hay unos que se llaman tres mosqueteros. Estos viejos se la saben, no sé, ustedes tal vez no. Porque es cierto, él dijo, lo que tú ores en lo íntimo con tu rey, con tu padre, en lo público, él te recompensará. ¿Entonces qué estamos haciendo? El otro día alguien me dice, hay unos demonios por aquí. ¿Y cuál es el problema? Déjenlos que se acerquen. Entre más cerca, más grande la cachetada que le vamos a dar. ¿Cuál es el problema? Porque tienes que tener, ¿qué? Fe. ¿Te puedes imaginar? ¿Te parece un demonio por ahí? Es que es fabuloso. Yo me río muchas veces porque yo ya cometí esos errores. No le digo, es que esto lo aprendí porque me tocó vivirlo. Aparece un demonio y empezamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y lo peor es que cerramos los ojos. Mire, gracias que no nos han cacheteado. Aparece un demonio, Señor, en el nombre de Jesús. Y tenemos la actitud, Señor, y cerramos. Señor, te pido que nos salve, Señor, nos guarde, nos ayude. Señor, vence tú a este demonio. Y Jesús ahí arriba te dice, pues yo a ti te di la autoridad, ¿no te lo dije, pues? Que ninguna fuerza del maligno te va a hacer daño. ¿No te he dicho yo que vas a hollar serpientes y escorpiones? ¿Qué estás haciendo cerrando los ojos? Sino que en lugar camina en el nombre de Jesús, demonio, ahora se me largan de este lugar. Y se van a ir todos. ¿Por qué? Porque tú hablas fe a tus circunstancias. Y con el Señor lo buscas, su rostro y su poder. ¿Qué es mejor? Hablemos así en serio. ¿Qué es mejor? ¿Tener el poder de Dios en nuestras vidas o que Dios cada vez que lo necesitamos Él no lo dé? ¿Perdón? ¿Qué es mejor, que lo tengamos o que cada vez que lo necesitemos Él no lo dé? Claro, es mejor tenerlo. Por eso la Biblia dice, buscad su rostro y su poder. Yo lo único, desde que se me avivó este cerebro, ahora lo que busco es su presencia. El resto, Dios se glorifica. Que no hay plata, su presencia. Porque cuando Dios llega a un lugar con su presencia, prospera todo lo que tienes. Así es Dios. Cierro. Sí, cerremos ya porque si no. Chicos, déjame el piano, que si no yo. Es que esta boca mía, dijo alguien. Pregunta, ¿a quién le vas a hablar? Pregunta al que está en la parte suya. ¿Y a quién le vas a hablar? No, no a Jesús, a tus circunstancias. ¿Sabe qué? La madre de Jesse Duplantis, un tipo que era más drogadicto, rockero, vagabundo, le decía, le vas a servir a Jesús. Y él decía, ¿qué voy a servirle yo a Jesús? ¿Qué voy a servirle yo a Jesús? No me metas en esos tus líos. Le vas a servir a Jesús, le decía. Y llegó el día. Porque lo que un padre y una madre declaran sobre un hijo, se cumple. Ley se cumple. Que pases viéndolo 20 años que anda medio desordenado, se cumple. Lo que tú le declares a tu adversidad va a suceder. Se levantó el viento. Para. Porque vas a parar. Te llegó la escasez. Pregúntale, ¿qué haces aquí? Si yo diezmo. Y si yo diezmo, tú no tienes que estar haciendo nada. Nadita aquí. Así que, Julio, fuera. Vamos, ¿verdad? Y se te va a ir. Porque a la gente de fe también le llegan tiempos de crisis, ¿eh? Y de escaseces.
Que te llegue la escasez no es un problema. El problema es que te quedes con ella y que te la hagas pariente tuya. Entonces viene. Y si tú le declaras, diga conmigo, lo que yo necesito no es hablarle a Jesús, sino hablarle a mis circunstancias. Así es sencillo. Cerramos. La fe es una ciencia certera. ¿La fe qué? Es una ciencia certera. Y usted lo va a ver. ¿Cómo? Lo va a ver. Pero si tengo que esperar 20 años, a mí no me importa si tengo que esperar 20 años, es que yo ya lo dije. Hace 25 años, yo soñé verlo a usted sentado ahí. Soñé verlo. No sabía cómo hacer. Y se ha dado cuenta, nosotros tenemos un ministerio mero extraordinario, ¿no? Se da cuenta que nunca le hemos puesto, ni rótulo le hemos puesto allá afuera. Siempre me dice, ¿por qué no le pone rótulo? El que viene, viene, Dios se lo trae. Porque cuando tú crees, cuando tú ya oraste y le has dicho, Señor, trae los que van a ser salvos. Yo no le digo a Dios que me meta toda la ciudad aquí o que nos ponga toda la ciudad aquí. Yo le pido al Señor que me traiga a la gente que son árboles para esta tierra. Porque andar lidiando con un montón de gente, hermano, que no son árboles de esta tierra no tiene sentido. Restauración es gente de fe. Restauración es gente de liberación. La restauración es gente que va adelante, que se revienta la cara, pero vencemos en el nombre del Señor. Eso es restauración. Pero si alguien ya no, que yo quiero que... No, aquí usted vino a sentarnos. Dios lo trajo acá porque usted es un árbol que va a dar fruto los 12 meses del año y su hoja nunca caerá, porque la Biblia dice que usted es un árbol que confía en el Señor y Dios le va a dar y le va a dar, le va a dar, le va a dar y le va a dar, y a través de usted Dios va a bendecir a muchos. ¿Esa es la gente de restauración? ¿O no es cierto? Y Dios los está trayendo y va a traer más. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y yo lo declaro. Si el león ruge, ¿quién no tiembla? Y si el omnipotente habla, ¿quién no profetiza? ¿Lo cree? Levante su mano así, 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 y diga: tu palabra dice, Señor, que mi mano será fortalecida para entrar en la tierra de mi destino y ver tu gloria. Por tanto, yo tomo la espada tuya, la de tu palabra. En la intimidad te buscaré. Te buscaré en mi intimidad, porque contigo hablaré. Y tú me harás conocer las cosas eternas que tú tienes. Dios de los cielos, contigo hablaré. Pero en el mundo natural, le hablaré a toda circunstancia. Declararé y estoy seguro que se va a cumplir. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que mi vida va a tener un cambio rotundo, glorioso. Voy a ver tu mano, porque lo voy a declarar. Le voy a decir a mis enemigos, como David le dijo: ¿y quién eres tú, incircunciso? Si el Dios de los cielos me va a dar tu cabeza. Padre, gracias por la fe que nos has otorgado en Jesús, Señor nuestro. Y con esa fe diezmamos, ofrendamos, agradecidos por las glorias que tú nos vas a dar, que tú ya nos diste, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra.
gracias por sintonizar Ministerio Restauración. Si quieres ver más videos del apóstol Byron Quevedo, te invito a que te suscribas a la página de YouTube de Ministerio Restauración y que le hagas clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones.